Hola a todos, hoy vamos a aprender a hacer esta torta portuguesa con la reina Lili. Es sumamente fácil, rápida, deliciosísima y la mejor parte es que es keto. Así es que acompáñanos. Como siempre tendremos la receta en la caja de información abajo. Y ahora vamos a empezar y aquí está Lili. Una libra de esta clase de jamón. Se corta en pedacitos. Y después, para darle más sabor, se fríe un poquito el jamón. Este es poro en vez de cebolla. El poro es pariente de la cebolla y el sabor es más tenue y un poquito más sabroso. Entonces se pone aquí para darle más sabor todavía. Cubre con el papel para hornear, mojado y exprimido para estar más fácil ponerlo, adaptarlo al molde y no necesariamente tiene que ser una rueda. Lo pueden hacer cuadrado y nada más lo meten así, ya cuando se moja y se aprieta, es muy suavecito el papel. Para empezar la masa vamos a batir huevos. Agregamos nuestros ingredientes secos y los batimos juntos también. Ahora vamos a poner la mitad de la masa en el contenedor para hornear. Agregamos nuestro jamón. Los huevos cocidos. Y el tomate. Luego mi favorito, que son las aceitunas. Qué delicia, ¿verdad? Otro favorito mío, que es el queso. Y luego le agregamos el resto de la masa. Con una espátula lo vamos a esparcir todo para cubrir bien el queso y todos los ingredientes para que quede como una torta. Y mira qué belleza, uy, qué delicioso, se ve hermoso. Ya que está un poquito frío, lo sacamos del contenedor para hornear. Y mira qué esponjoso, ¿verdad? Ahora le quitamos todo el papel para hornear. Y ya llegó el momento. ¡Qué delicioso está! Lo cortas y mira, es pura magia. ¡Oh, qué rico! Si te gusta este video, por favor, danos un like, síguenos en Facebook y déjame un comentario para sugerencias de otras recetas que tal vez te interesen. ¡Gracias! ¡Bye!